Bueno, muchachos, ¿cómo van? Bueno, en esta ocasión les traigo un video de cómo usar Protractor con TypeScript. Digamos que la idea es usar TypeScript, ya que es un lenguaje que ha crecido bastante, un lenguaje de programación que ha crecido bastante, mucha gente lo está usando actualmente para programar en JavaScript. Digamos que los que venimos del mundo de Java, de .NET, de usar C Sharp y ese tipo de cosas, digamos que eso nos facilita un poco más la vida de escribir. Nuestras clases, nuestro código usando TypeScript. O por ejemplo, a mí me facilita mucho escribir el código usando ese lenguaje de programación. No voy a andar mucho en el tema, simplemente voy al grano, voy a mostrarle los comandos que va a ir ejecutando, cómo armo un proyecto y la idea es que me vayan siguiendo. Me armé un listado de las cosas que vamos a ir haciendo y bueno, la idea es que lo sigamos y lo hagamos lo más rápido que podamos. Entonces, va a crear un directorio donde vamos a almacenar nuestro proyecto. Le voy a poner protractor. Vamos a ver qué quedó creado. Que lo tenemos y entramos a la carpeta. Ok. No tenemos nada. Vamos a ejecutar el comando npm init. Esto básicamente nos va a crear nuestro package.json con toda la estructura del archivo, nombres, ese tipo de cosas. Lo va a hacer todo por defecto, simplemente presiono Enter y ya, ok. Entonces vemos que tenemos nuestro package.json. Acá hicimos ese step y vamos a ejecutar este comando tssinit. Como acá dice, esto nos crea el archivo tsconfig.json, el cual provee instrucciones acerca de qué archivos convertir de TypeScript a JavaScript. Recordemos que este TypeScript es básicamente hace una transpilación, o sea, convierte nuestro código TypeScript en JavaScript por debajo, ¿okay? Entonces, al final de cuentas, lo que se va a ejecutar es código JavaScript. Okay, vamos a ver cómo va eso. Tenemos nuestro archivo tsconfig.json y el package.json. Ok, ya tenemos esto y ahora procedemos a instalar nuestras dependencias. Vamos a instalar TypeScript, pues porque lo vamos a usar de manera global. Listo, una vez instalado el TypeScript, procedemos a instalar el protractor también de forma global. Listo, instalamos nuestro protractor y ahora vamos a instalar los typings. Vamos a correr nuestros tests con Jasmine, ¿ok? Entonces, instalamos los types de Jasmine. Instalar el TypeScript también en nuestro. Una dependencia en nuestro proyecto. Protractor. Y bueno, nuestras dependencias. Nuestra última dependencia. Ok, finalmente, una vez instalamos nuestras dependencias, vamos a actualizar el WebDriver Manager. Esto básicamente nos va a descargar todo lo que son los drivers y también el jar para correr el Selenium Server. Más adelante lo vamos a necesitar, les voy a explicar por qué, pero bueno, más adelante. Entonces, ahí como dice, como se dan cuenta, ahí crea una nueva carpeta llamada WebDriver Manager Selenium, y dentro de esa carpeta se van a encontrar los .exe. Una vez finalizada la descarga de los drivers, vamos a abrir nuestro proyecto con el Visual Studio Code, ¿okay? Bueno, y acá tenemos todo lo que hemos hecho hasta ahora, el package.json, el tsconfig y los nodeModules, ¿okay? Vamos a crearnos una carpetita acá que se llame
space object what, para la crema, lo que en la raíz acá space object. Y aquí vamos a crear una carpeta llamada login. Ok, vamos a crearnos un archivo que se llame login ui.ts y otro que se llame login services.ts. Okay, vamos a separar la lógica del PSOJET en, bueno, en este caso yo suelo ponerla en tres partes, en los services, la UI y finalmente las aserciones, pero en este caso vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a tener la UI, lo que son los localizadores, solamente los localizadores de nuestro PSOJET, y en login services todo lo que podemos hacer en nuestro PSOJET, por ejemplo escribir en la caja de texto y todo ese tipo de cosas. Y de una vez vamos a aplicar el single responsibility, el principio de la responsabilidad única, ¿sí? Para que cada clase haga específicamente una cosa, ¿ok? Entonces, pues hagamos el ejemplo con Facebook. Entonces, vamos a inspeccionar un poco este código. Bueno, vamos a hacer support class login UI, perdón, y vamos a usar el ID email. Ok, para poder usar el signo peso, esto básicamente es una unshort code de cómo en vez de usar by CSS selector, como localizarlo por by selector, simplemente importo esta clase de protractor y ya, básicamente ya sabe que va a hacerlo por selector. Es una forma rápida de hacer eso. Y Boots va a ser igual, copiamos esto mismo, perdón, pas, perdón, sí, pas. Listo, ahora en nuestros services vamos a hacer algo similar. Simplemente hacemos un import de la clase login UI, ¿sí? Para poder utilizar los localizadores que definimos ahí. Y bueno, el browser para hacer la navegación, esa de protractor. Escribimos export class login services, creamos una variable privada de nuestro login UI, apenas se cree según instancia nueva login services, pues creamos una de la login UI y creamos tres servicios, básicamente el GET, que va a permitir navegar hacia Facebook. Es muy importante que cuando no usen una página que no sea Angular, le digan que esta propiedad sea false, ok, para que no haga esperas y bueno, se dañe el test. Y un servicio que va a hacer escribir el password, que va a ser un string. Lo va a escribir en el password test, va a localizar el password test box y va a enviar el send keys, okay, y va a enviar el dato que le pase por parámetro. Igualmente sucede con el username, okay. Ahora bien, nos creamos otra carpeta acá afuera también en la raíz que se llame test y creamos el archivo login test. Y bueno, nuestro archivo de login test básicamente va a tener nuestro
Básicamente es, en este test estamos utilizando la, digamos, la sintaxis de Jasmine va a definir el test. Acá estamos importando algunos elementos de protractor que vamos a usar. Vemos que solamente es necesario, más creo que ninguno es necesario acá. Entonces podemos quitar esto. Bueno, como les comentaba, bueno, no necesitábamos los de arriba, solamente vamos a importar el login services, que es el que contiene nuestra lógica, ¿ok? Entonces creamos una variable login services, la inicializamos, hacemos el get, como les recordaba, esa nos permite navegar hacia la página de Facebook y vamos a insertar estos dos datos. Vamos a escribir el username y el password, ¿ok? Ahora bien, ya que tenemos nuestro test, nuestro PaceOye, vamos a crear el archivo de configuración, entonces conf.ts, y vamos a poner el siguiente código. Bueno, no explicar muchas cosas de acá, digamos que lo más importante es que configuremos nuestro Selenium Server ya para que al iniciar los para al iniciar el test se levante nuestro Selenium. Los specs básicamente apuntamos hacia donde se encuentran nuestros archivos de test. En este caso sería la carpeta test y bueno, todo lo que esté ahí con extensión .js. El framework que vamos a usar que es Jasmine, el browser, etc. Ahora vamos, eso es importante, el archivo de configuración de nuestro TypeScript. A pegar este código acá. Pues es importante, es simplemente que la salida del directorio, cuando haga la transpilación del código TypeScript, todo el código JavaScript que se va a generar va a salir en esta carpeta. O sea que al ejecutar la transpilación, se va a crear un nuevo folder donde va a estar nuestro código JavaScript. ¿Okay? Ahora bien, vamos acá dentro de la sección de scripts. Vamos a pegar los siguientes comandos. El TSC pues es el compilador de TypeScript, como hemos visto anteriormente. La idea es que nuestro código sea convertido a JavaScript para que pueda ser ejecutado. Vemos que ninguno de estos es necesario. Vamos a dejar el test. Bueno, yo creo que con esto creo que tenemos nuestra configuración básica. Básicamente, primero vamos a correr el compilador de TypeScript. Y una vez esto, corremos nuestro comando de protractor. ¿Okay? Acá toca hacer un ajuste, ya que le cambiamos el nombre al tsconfig. Recuerden que la carpeta salida es test.js, entonces nos toca actualizarlo en nuestro script. Entonces, básicamente es que él tiene que buscar en esta carpeta el archivo de conf.js. ¿Okay? Bueno, vamos a echarle candela a esto. Vamos a correr el test con el comando que escribimos allá. Entonces, corremos los tests con npm run test. Recuerden que test hace referencia al script que definimos en nuestro package. En nuestro package JSON. A este, ok. Entonces, como pueden ver, darse cuenta, ahí ya está corriendo el TSC. Se convirtió nuestro código a JavaScript. Se levanta el browser. Abre la página de Facebook. Y escribe los datos que dijimos en nuestro PaceOye. Acá les muestro el directorio que se creó. Como se pueden dar cuenta, todo tiene la extensión JS. Los tests, todo. Nuestro conf. Por eso nuestros specs hacen referencia a la carpeta test. Como pueden ver acá, él está haciendo referencia a la carpeta que se creó nueva, test login test.js.
Bueno, aquí ya si hay otra clase y después lo tomará, porque pues acá le está haciendo que tome todo lo que tenga la sesión JS. Bueno, muchachos, eso es todo. Espero que les haya gustado el video. No olviden darle like y suscribirse al canal. Si tienen algún tema al que les gustaría que hiciera un video, por favor, déjenlo en los comentarios, así como las dudas e inquietudes. Ese código está disponible en GitHub, así que lo pueden descargar cuando quieran. En la descripción voy a dejar el link del repositorio que he armado para compartir el código. Hasta pronto.